a todos minecraftianos. Bueno, hoy os traigo un vídeo especial, podría decirse, porque he descubierto un bug que de alguna manera puede ser útil. Todavía no le, digamos, no he exprimido el bug, pero bueno, antes de que me lo preguntéis, sí, esto es una lámpara de redstone porque estoy utilizando un texture pack. El texture pack lo dejaré en la descripción, es el de Codecrafted. Me parece bastante bueno, cambia la redstone, las antorchas, los repeaters un poco. Esto es debido a que el tío este que lo hace es un redstone, uno es de los, el mejor del mundo. Y también cambia las lanas y poco más. Lo de las lámparas me encanta, la verdad. Y claro, el bug tiene que ver con las lámparas. Si tuviésemos una lámpara así y pusiésemos una antorcha, evidentemente no le daría energía. Pero, y esto es una cosa muy extraña, al tener un bloque al lado de la antorcha, hace ese pequeño cosa rara. Entonces, si por ejemplo pusiésemos redstone, esto no daría energía. Pero, si pusiésemos un pistón, ahí, a ver, sí que mandaría un pulso. Ups. El pulso es de, creo que, no sé si es de 2 ticks, porque a mí una vez me pareció que era como de 0 ticks, pero bueno. Entonces, aprovechando eso, se puede hacer una especie de entrada secreta. Como veis, funciona como de flip-flop. Al hacer esto, o sea, ponerle un repeater para que pase la energía, y entonces activaría la antorcha. O sea, activaría esto, que esto haría delimitador de pulso. Entonces esto podría activar una puerta, por ejemplo. Esto es un uso muy muy sencillo, pero también puede haber otros, como por ejemplo, si veis esto, si pones la esta no pasa nada, pero si aquí, bueno, esto no lo he metido lo de que rote el bloque, pero digamos que si aquí esto se moviese así, al ponerle sí que se activaría. ¿Entendéis? Si se activase así, o sea, con una, claro, es algo que no he explicado. Cuando tiene la lámpara de redstone un bloque, pero tiene que ser normal. Si es glowstone, cristal o algo de eso, que sean bloques transparentes, que digamos, o sea, de estos que no pasan la energía, así que no, es con esos no valdría. De momento es todo lo que he podido exprimir este bug, porque no sé si alguien lo ha descubierto ya, la verdad que creo que no, pero si a alguien se le ocurre alguna manera más útil o eso, no dudéis en mandármelo, porque creo que de este bug se pueden sacar muchísimas cosas. Cuando salió el Bad Switch, por ejemplo, pues al instante no se te ocurrió el Bad Switch. Viste el, o sea, ves el bug, pero no se te ocurre al instante. Entonces, esto digamos que hay que exprimir un poco el bug. Si a alguien se le ocurre algo, por favor no dudéis en mandármelo, de la manera que sea. Vídeo, respuesta, mensaje, de todo. Pero bueno, yo esto es de momento lo único que he podido descubrir. O sea, para eso, para abrir una puerta y sin más. Pero bueno, eso es todo. Si queréis mandarme o como sea, pero nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.